porte ilegal de armas es un delito consagrado en el Código Penal, precisamente dentro de los delitos que están contra la seguridad pública. Lo que está castigando aquí es el peligro abstracto que tiene una persona que porta un arma sin los debidos requisitos o sin los debidos permisos que exige la ley. Para ello, el Estado colombiano desde 1993 ha estado regulando en gran medida todo el tema del porte de armas. Implica esto que cuando una persona quiere obtener un arma de forma lícita, deberá acogerse a todo un trámite completo que le permita adquirirla por la Dirección de Control de Armas del Ejército Nacional, quien es el que tiene el control de venta y comercialización de esto, junto con sus municiones. Para la entrega de un arma con estas características se requiere realizar todo un trámite y varios cursos de manipulación de armas de fuego. Esa persona tiene que acreditar unas características peculiares que impliquen que sea una excepción a esta regla general de que nadie en Colombia pueda portar armas. Esto en aplicación del mandato constitucional que exige que quien tiene el monopolio de las armas en Colombia es el Estado. Las armas traumáticas en este momento están teniendo o están aprovechando un vacío legislativo que hay, y es que estas no están reguladas dentro del sistema normativo colombiano. Esto implica que ellas entran al territorio nacional como si fueran juguetes. Los manifiestos de importación de este tipo de armas las traen bajo esta modalidad. Pero es de indicar que un arma traumática, si bien utiliza el mismo mecanismo de acción que lo utiliza una pistola de acción simple como las conocemos nosotros, una pistola común y corriente, es decir, utiliza un efecto de expulsión de gases para expedir su proyectil, no significa que esta tenga las mismas características de un arma de fuego. Que puedan ser modificadas, sí. Puede ser totalmente modificada un arma traumática para convertirla en un arma de fuego. Pero esto implica hacer una modificación completa a todo su sistema de disparo, incluyendo el cañón y el riel para el aprovisionamiento del proveedor. Para que se configure el delito, basta con que yo simplemente porte la munición de esta, es decir, cada bala implica un porte de armas, un porte de municiones, y dependiendo del calibre se determina si se agrava o no se agrava la conducta. ¿Qué es lo que está pasando? La facilidad de consecución de estas armas en Colombia, de estos elementos, estas armas traumáticas, está generando que los delincuentes las adquieran de una forma directa. Es más, estas armas pueden ser adquiridas por medio de plataformas digitales o yendo a cualquier tienda de cacería o de deportes. Allí las venden y lo único que usted requiere para poder adquirir un arma de esas es simplemente tener el dinero. Entonces, la persona adquiere el arma. ¿Y qué es lo que está haciendo el delincuente? El delincuente prefiere portar este tipo de elementos toda vez que, como no está regulado en Colombia y por sus características propias no se considera un arma de fuego de las que están catalogadas dentro del decreto 2535 del 93, pues entonces básicamente no se configura el delito de porte ilegal de armas. Lo primero es que las armas traumáticas no se pueden portar como se porta un arma normal. Es decir, para el porte de estas armas se requiere que esa persona esté inscrita a un campo de tiro o a un centro que permita realizar la actividad de forma deportiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el arma tiene que estar en su debida caja. No puede contener ningún tipo de munición dentro de la recámara, como también los proveedores deben de estar por fuera del arma. Si la persona es sorprendida con esa arma dentro de su pretina o en cualquier parte del cuerpo, o incluso con el arma cargada, se va a hacer merecedor de una sanción policiva, e incluso el policía va a poder decomisar el arma de fuego o el arma traumática propiamente dicha.